Muy buenas a todos, Harpies, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos con la sección original versus remake. En este caso vamos a hablar sobre las películas Prom Night de 1980 y de 2008 respectivamente. Esta es una petición de Clara Rivas, a la que le mando un beso, un saludo, y te dedico obviamente este vídeo. Así que sin más, ¡comenzamos! Prom Night es una película de 1980 de terror dirigida por Paul Lynch. Está protagonizada por Leslie Nielsen y por Jamie Lee Curtis, y solo con estos dos actores ya merece la pena ver esta película. Leslie Nielsen es un actor que, antes de meterse en la comedia y ser un grande de la comedia, hacía películas de terror. Prom Night es un ejemplo, y también podemos encontrarlo en Creepshow. Jamie Lee Curtis creo que no hace falta presentación. Fue una de las Scream Queen más famosas y el papel que la gente más recuerda es el de Laurie Strode en la saga Halloween. La sinopsis que os voy a leer a continuación de esta película original es la siguiente. Una niña muere accidentalmente jugando con otros niños en un viejo y desierto colegio. Los niños deciden guardar silencio, pero alguien más vio lo que pasó. Esta es una película slasher de los 80 convencional que a mí personalmente me gusta mucho. Ya no solo por las actuaciones de Leslie Nielsen y Jamie Lee Curtis, sino también por ese giro sorpresa final que te desvela quién es el asesino. Si bien es cierto que durante la película se puede intuir un poquito quién es el asesino, sorprende realmente cuál es su identidad. Creo que las muertes están bastante bien creadas y realizadas, y es una película muy entretenida que la verdad, como digo, me gusta mucho. Después tenemos el remake, Prom Night, que lo único que mantiene de la película original es eso, el título, en Estados Unidos, porque en España ni siquiera eso. La película clásica se llama Prom Night Llamadas de Terror, mientras que el remake en España se llamó Una Noche para Morir. Pero como digo, es lo único que se mantiene fiel a la película original, su título Prom Night. La sinopsis del remake es el siguiente. La mágica noche con que sueñan todas las estudiantes de instituto se convierte en una pesadilla para Donna Kippel, que está interpretado por cierto por Brittany Snow. Cuando el obseso psicópata que mató a su familia se escapa de la cárcel y viene a buscarla. Lo que debería haber sido la noche de su vida se convierte en un mortal juego del gato y el ratón, cuando Donna y sus amigos son atacados por un sanguinario demente que no dejará que nadie se interponga entre él y su víctima elegida. Es una película muy, muy mala. Es un remake que para mí no merece absolutamente nada la pena. Muchas veces los remakes que copian y calcan a las películas originales son aquellos que dices, bueno, esto ya lo he visto y no merece la pena. Pero hay alguna sorpresa que otra y algún cambio que hace que motive esa película y que el remake pueda ser visto de una forma alterna a la película original. En este caso es una película totalmente nueva, con una trama totalmente diferente a la película original, pero que no funciona nada en absoluto. Las actuaciones son desastrosas, las muertes son simples y también son desastrosas. Es aburrida y para mí no tiene nada que pueda aportar al género. Es una película muy, muy mala. Poco más tengo que decir sobre este remake. Es más, la propia Brittany Snow dijo que lo único que tenía en común con la película original era su título. Hay que decir que la película original consta de 4 entregas. La primera, Prom Night, la segunda, Hello Mary You, la tercera, El Último Beso, y la cuarta, Deliver Us From Evil. Es una saga que es algo irregular, pero la verdad es que son entretenidas. Lo dicho, en este versus lo tengo muy muy fácil y me quedo de calle, ya no solo por las actuaciones, por los actores, por las muertes y por ese slasher tan correcto que es la original. Es que todo lo que tiene aquella es muchísimo mejor que lo que vemos en el remake, así que sin duda para mí, la ganadora de este versus es Prom Night, Llamadas del Terror, de 1980. Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido el original versus remake de Prom Night. Como habéis visto, he tenido poco que contar sobre las películas, pero tengo clara cuál es para mí la mejor de estas dos. ¿Cuál preferís vosotros, la original o el remake? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!
まりのおもてなしだね。